Hola chicos, ¿qué tal? ¿Os habéis dado cuenta que en la presentación único se escribe con Q? Bueno, pues no habéis leído mal, ni es una rata, ni nada por el estilo. Es porque este año, como sabéis, y si no lo sabíais, para eso está este vídeo, se conmemora el 150 aniversario de la tabla periódica. Y se nos ha ocurrido, con el apoyo de Feike y el Foro de Química y Sociedad, dedicar una colección de vídeos un poco especiales a este tema, para aprender un poco más sobre los elementos químicos. Y por eso me he venido hasta la biblioteca de la Facultad de Química de la Universidad Complutense de Madrid, aquí entre libros, en la que se recoge buena parte del saber sobre química, para hablaros de la tabla periódica y de los elementos con los que convivimos a diario. Están en todo lo que nos rodea, empezando por nuestro cuerpo. Podemos encontrar más de 90 elementos químicos en la naturaleza y otros tantos que han sido creados sintéticamente, hasta completar los 118 que forman la tabla actual. Los encontramos a nuestro alrededor en innumerables productos, necesarios para mantener nuestro estilo de vida y cuidar del planeta. Cuidar del planeta. Y los vamos a ir viendo en los próximos meses, en una serie de vídeos que creo que vais a flipar. Veremos los elementos que están ubicados en la sexta fila de la tabla periódica y que son cruciales para las nuevas tecnologías. Sin ellos, no tendríamos ni teléfonos inteligentes, ni tabletas, ni ordenadores o consolas tal y como los conocemos. O nuevos materiales avanzados que forman parte de los vehículos que conducimos y los hacen más ligeros y eficientes. Coches, motos o camiones que recorren iguales distancias con menos combustible, reduciendo su impacto medioambiental, o combustibles mejorados o catalizadores que destruyen los contaminantes de los tubos de escape. Y si os gusta el deporte, espero que sí, por favor, que no todo es estudiar. ¿Sabías que la química está presente en todos ellos? Desde la ropa de tu equipo favorito a los balones, las raquetas, las canchas o las embarcaciones para regatas de vela. El propio césped de un campo de fútbol o una canasta tienen que ver con la química. Y si hablamos de deporte, ¿qué tiene que ver la química con la salud? Todo. Gracias, por ejemplo, al cloro, pudimos potabilizar el agua y se mejoraron las condiciones de higiene. Aparecieron los medicamentos, antibióticos, las vacunas. También nos ayuda día a día a mejorar nuestra alimentación. Pues la innovación química ha permitido multiplicar el rendimiento de los cultivos y la disponibilidad de alimentos. Con todo ello, la esperanza de vida ha pasado de los 35 años a finales del siglo XIX a los más de 80 años actuales en países como el nuestro. ¡Qué bien vivimos! Pero claro, si cada vez vivimos más, ¿dónde metemos a tanta gente? En un mundo cada vez más poblado y urbano, la química trabaja también para conseguir ciudades con edificios energéticamente eficientes y hogares más sostenibles. Proporciona materiales aislantes de alto rendimiento para paredes y ventanas, techos, tuberías, como los que tenemos en nuestras casas. Incluso la iluminación. Pues sin la química no habrían existido las primeras bombillas y no existirían ahora, por ejemplo, las bombillas LED. Seguiríamos usando velas. Y por supuesto que es algo que me preocupa muchísimo en cuanto a la sostenibilidad, todos hemos oído hablar de energías renovables. Su aprovechamiento sería imposible sin los materiales que proporciona la química, pues está presente en los paneles fotovoltaicos de nuestras placas solares, en las turbinas eólicas, en las baterías de nuestros móviles, sirve para hacer nuestras máquinas, vehículos y móviles más eficientes. Eso también lo veremos. En suma, que la química permitirá el futuro sostenible que todos queremos y durante el año iremos viendo dónde podemos encontrar los elementos en todo lo que nos rodea. Porque todo se escribe con Q, de química, claro, hasta únicos. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.